Ay, pero no me la apures, que tú sabes que esas visitas le hacen muy bien a Eddie. Eso sí. ¿Ya están listas? Sí. ¿Y Rosa? Pues ya se fue, creo. ¿Por qué no nos esperó? Pues no sé. Lo mismo me pregunto, mija. Pues como que anda bien rara, ¿no? Ay, es así cada vez que termina con alguien, ¿no? Oh. Oigan, ándale, que tenemos que esperar todavía el bus. Vamos. Bye, 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 Camila. Gracias, Marisol. Bye. Chao, bye. Menos mal se fueron. Ya es la hora. No, pues yo no entiendo nada. Es que está bien raro, no tiene sentido. Mire, Rosa, ayer se nos desapareció todo el día. Y ahorita se fue así, sin avisar. Y eso sin contar que terminó con el novio, que sabe por qué. Y aparte eso que dijo de que terminó con el papá de Santiago porque miraba otras chavas. Oye, yo no le creo nada. Seguro terminaron por otra cosa. ¿Sabe qué? Yo voy a hablar con el consejero ese. Sí, el que vio a Rosa ahorita. Pues soy su mamá, a mí me tiene que decir qué pasó, ¿no? Mamá, no te va a decir nada. Ellos no pueden decir nada de lo que sus pacientes les dicen. Igual debes saber todos los cuentos, ¿eh? Pues sí, pero ¿sabes qué? No hay peor lucha que la que no se hace. Váyanse ustedes. Voy a intentarlo, a ver qué saco. Ándale, váyanse. ¿Lista, Rosa? El doctor te va a atender ahora. Es un viejo conocido. Le dije que eras una pariente lejana. Rafael, de verdad, gracias por la ayuda. Eso va a tardar mucho. No lo creo. El médico le dará algunas instrucciones, una pastilla. Es sencillo. Vamos. Dios te bendiga. Por acá. Gracias. Yo pensé que te habías ido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos echó mentiras Rosa? ¿Y a dónde va con ese hombre? ¿Todo bien, doctor? Sí, luce bastante sana. ¿Ya conoces el procedimiento? Sí, me dijeron algo de tomar una pastilla. Así es. Una vez que quieras la pastilla para el aborto, quizás tengas un poco de acidez estomacal, pero no hay nada de qué preocuparse. Lo que sí es importante que la tragues, por favor, no la mastiques. Perdóname, pero es que Rosa me pidió que no te dijera nada. ¿Pero por qué está enferma? ¿No? ¿Entonces por qué sigue aquí si me hizo creer que ya se había ido? Si se tratara de tu hija, tú también quisieras saber, ¿sí o no? Ah, no compares, porque Rosa ya es una mujer hecha y derecha y ella toma sus propias decisiones. Pues tomará sus decisiones, pero siempre mete la pata. ¿Eh? Oiga, yo vi, doctor, que usted se estaba llevando a mi hija. ¿A dónde está? Yo soy su mamá y tengo derecho a saber qué le está pasando. Pensé que estaba segura de interrumpir el embarazo. ¿Pasa algo? Y pensar que hay tanta gente por ahí abandonando sus bebés, ¿no? O evitando tenerlos. ¿Sabes qué, Rosa? Pues la verdad es que no importa. Porque yo creo que nunca voy a tener un hijo ni con Antonia ni con nadie. Es normal que tengas dudas, Rosa. Todavía estás a tiempo de pensarlo. No puedo pensarlo tanto. No es fácil, pero es una decisión que ya tomé. No puedo pensarlo más. Pero Irma, cálmate, que estamos en un hospital. Pues por eso, como estamos en un hospital, ya me asusté, doctor. Dígame, yo soy su mamá, yo quiero estar con mi hija. ¿Qué le pasa? Dile algo, Camila. Rafael, ¿tú podrías llevar a Irma con su hija? Yo creo que esto es algo que ellas tienen que hablar. Pues sí, quiero ver a mi hija. Llévame con ella. Doctor, soy la mamá de Rosa y quiero que me diga qué le está pasando. Doctor, disculpe, traté de explicarle a la señora que no podía interrumpirlo así. ¿Usted cree que sea posible que hable con su hija? No, porque ya se marchó. ¿Ya? ¿Y está bien? ¿Cómo que sí está bien? A ver, doctor, usted es ginecólogo y quiero que me diga por qué mi hija lo vino a ver. Señora, lo lamento, pero su hija es mayor de edad y no tengo por qué darle explicaciones. ¿Por qué no me entiende usted a mi doctor? Mire, si mi hija tiene algo malo, pues... ¿Dónde estás? Camila, salí corriendo del hospital, por eso no te avisé. Tu mamá vio cuando Rafael te estaba llevando donde el ginecólogo y está desesperada. Camila, no vayas a decir nada, yo después te cuento, ¿ok? Tú me prometiste que no me ibas a traicionar. Está bien, pero solamente quiero saber de ti. La pastilla te hizo daño. Estoy preocupada por ti, Rosa. ¿Rosa? Doctor, mira. A ver, doctor, si usted le hubiera hecho un control de rutina, me lo diría. Usted es ginecólogo, ¿no? Pero si se queda callado es porque hay algo más. A ver, dígamelo. Irma, cálmate, disculpe, doctor. ¿Por qué no esperas a que Rosa te explique lo que te tiene que explicar? ¿Te llamó? Era ella, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Me necesita? Ella está bien. Aquí no vas a sacar ninguna información. Mejor vete a tu casa. Ya Rosa se fue para allá. Espérala y habla con ella. Está buena. ¡Daniel! ¿Están amarrados? ¡Pero Daniel! ¡Pero
planeé nada. ¿Pues dónde andabas tú? ¿Que no ves que estos niños juntos son una amenaza? Ve nomás, el chiquero es un basurero lo que está esta casa. ¿Y por qué tenía la sala así? ¿Por qué dónde estabas? Pues ¿cómo que dónde? Pues aquí, mujer, haciendo el trabajo que a ti te correspondería. Ya me harté de verdad de estarme tratando de ganar el cariño de tus hijos. Nomás no me hacen caso. Nomás no quieren nada conmigo. Son unos groseros, repelones. Y la primera responsable eres tú porque no me respetas, Irma. Y ya se lo dije a Julián, que después también vino. Le dije, yo soy el único responsable de cuidar a mi hijo, pero no al Maddox este. ¿Eh? Ahí me lo dejaron. Luego se fue porque llegó llorando la niña. ¿Quién sabe qué drama le pasó? Porque en esta casa a las viejas les pasa todo un drama. ¿Pero por qué estaba llorando? Ah, pues yo. ¿Qué no me estás escuchando, Irma? Oye, pero ya. Mira, si no vas a decir nada que valga la pena y solucione el asunto, mejor no digas nada y quédate callada. Genio este, no aguanta nada. A ver, ayúdame a recoger, papacito. Ándale, ándale, ayúdame. ¿Qué relajo tienen aquí? Rosa, pues soy yo, tu mamá, mija. Es que nunca me contestas, mi vida. Estoy bien preocupada por ti. Pues contéstame el teléfono, hombre. Tu mamá no se va a quedar tranquila hasta que le aclares lo que está pasando, ¿eh? Que no sé, Panchita, no sé qué decirle, no sé qué hacer. Mira, pues primero lo que tienes que hacer es hablar con el papá del muchachito, a ver qué te dice, y luego ya tomas una decisión. Ándale, llámalo, pa ver dónde está, cuándo se ven. Rosa, oye, qué bueno oírte, ¿cómo estás? Vicente, necesito que nos veamos.